Recuerdo esta historia que me contaron, creo que del Papa Juan Pablo II, que él se encontraba haciendo oración, como era su costumbre, en su capilla privada, con profundo recogimiento, y en eso su secretario particular entra a interrumpirlo para decirle, Su Santidad, disculpe que lo interrumpa, pero tiene en la línea telefónica al presidente de los Estados Unidos que desea hablar con usted. Y el Papa, sin inmutarse ni nada, dice, Estoy haciendo oración, dile que si sí, me puede hablar en unos momentos más. Bueno, pues va el secretario y poco rato después vuelve a entrar para decirle, Su Santidad, disculpe que lo vuelva a importunar, pero me insiste el presidente de los Estados Unidos que necesita tratar con usted un asunto delicado. Y el Papa nuevamente, sin inmutarse, le responde, estoy terminando mis oraciones, que por favor me espere en la línea. Pues ya va el secretario otra vez. Y por tercera ocasión entra para decirle, me da mucha pena, padre mío, importunarlo otra vez, pero está muy insistente el presidente de los Estados Unidos de que necesita hablar con usted. Y el Papa le pregunta, ¿es urgente? ¿Te dijo que es muy urgente? Pues sí. Dice que es muy urgente y delicado. Entonces el Papa se vuelve a acomodar en su reclinatorio y le dice: Ah, entonces conviene que siga orando. Los que no hacen oración no entienden a los que sí hacen, porque consideran que es pérdida de tiempo. Es que, ¿qué, qué tanto haces ahí? ¿Qué tanto le rezas? Yo creo que hasta Dios le has de enfadar. Yo creo que Dios estaría más complacido si sí, ahora, en vez de tanto y tanto rezar y darte golpes de pecho, mejor te pusieras en acción. Eso piensan los que no oran porque no entienden el poder de la oración. Y el pasaje del Evangelio de hoy es algo revelador al respecto. Jesús, como era su costumbre, se retiraba por las noches a orar con su Padre. Y en esa ocasión, yo no sé qué le pasó a los discípulos, que se embarcaron sin él. Así se me figura que dijeron: Ay, no, ya va a empezar otra vez el maestro a, a ponerse a rezar. Ah, mejor nosotros vamos ganándole tiempo, vamos aventajando. Los que no oran suponen, suponen que le llevan ventaja a los que oran. Entonces, mire, en lo que tú te pones a rezar, nosotros vamos a ponernos a hacer algo que sí sirva, vamos a ponernos en acción, vamos a, a de veras hacer lo que Dios quiere. Entonces, los discípulos le quisieron ganar ventaja al Señor, embarcándose y yéndose sin Él, mientras Él se quedaba orando. Pero luego llega una tempestad donde la frágil barca de los discípulos amenaza con hundirse, donde las fuerzas de aquellos discípulos tan seguros de sí mismos se acobardan, se aterrorizan, mientras el que se había quedado haciendo oración ya los había alcanzado. Mientras aquellos con todo y su barca y sus recursos humanos se estaban hundiendo, Jesús, el que había orado, camina con aplomo por encima de las aguas turbulentas. Los que no oran se hunden, mientras los que oran caminan sobre ellas. Los que no oran gritan aterrorizados, mientras aquel que ora les infunde valor. Aquel que ora los enseña también a caminar sobre las aguas. Y es que Creemos que nosotros hacemos mucho ahorrándonos el tiempo de la oración, que vamos a aventajar más, pero resulta que eso es como aquel necio que por ganarle tiempo a su trabajo de leñador eh, dice no querer perder el tiempo en afilar su hacha. Entonces eh, no se detiene en su tarea de talar árboles. Pero resulta que se tarda el doble de tiempo, con el doble de esfuerzo y de desgaste, por andar queriendo cortar un árbol con el hacha desafilada. Mientras que aquel que se tomara ese tiempo de ir a afilar el hacha en la presencia del Señor, le aseguro que su trabajo saldría mucho mejor, más rápido y con mayor determinación. Si ese tiempo que dedicamos solo a quejarnos, ese tiempo lo dedicáramos a alabarlo. Si todo lo que nos desgastamos la mente en preocuparnos, mejor la dedicáramos en confiar en el Señor. Si en lugar de confiar solamente en nuestra logística, en nuestra tecnología, en nuestras reuniones, planeaciones, actividades, publicidad, si dejáramos de pensar que en eso consiste nuestro éxito y nuestra fuerza, pusiéramos más empeño en la oración en vez de dejarla solo como... Una actividad más prescindible, dejarla solo por cuidar las apariencias, y si le diéramos su importancia, entonces de veras haríamos la obra de Dios, entonces de veras iríamos ganando ventaja. No subestimemos el poder de la oración. No creas que va a ser más lo que tú hagas restando tu tiempo de oración que lo que Dios va a hacer por ti mientras estás orando. La próxima vez que Juzgues a alguien que está haciendo oración creyendo que pierde el tiempo. Piensa más bien, aquel ya va diez pasos por delante de ti porque es Dios quien lo lleva por delante. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.